En una ciudad violenta, enmarcada por la injusticia social, en un México hostil, una urbe que deshumaniza a sus habitantes y los mantiene en la incertidumbre de poder ser víctimas de una violencia latente, es donde se desarrolla esta historia. Es un ambiente que un par de secuestradores aprovechan para que, a través del chantaje emocional, sacarle dinero a la familia de las secuestradas. Sin embargo, este par no resulta ser tan listo como pensaba y cometen varios errores que un padre desesperado va a utilizar a su favor. Si hay una sola cosa que aprendí estudiando Derecho, es que en México cada quien arregla sus pedos como puede. Película del 2005, dirigida por Maris Istach y su esposo José Buil, protagonizada por Ana Paula Corpus, quien hace de Betty, Gloria Stalina como Aida, Alejandro Calva como Rodrigo, el papá de Betty, Luis Gerardo Méndez interpreta a Marcelo, y Axel, su compañero, lo hace José Carlos Fermán. Esta es parte de una trilogía de películas sobre la violencia ejercida hacia las mujeres, que son Perfume de Violetas, La Niña en la Piedra y está Manos Libres. De las primeras dos ya hay video en el canal, así que pueden ir a revisarlo. Se los dejo aquí. ¿Y si invitamos a desayunar a tu mamá mañana? ¿De veras, papi? Ay, sería muy buena onda. Rodrigo Díaz, que es un periodista divorciado, va a recoger a su hija con su ex esposa para llevarla a la secundaria, que es una escuela privada muy cara en la que Betty, su hija, está becada porque su familia no es de mucho dinero. Por otro lado, Marcelo y Axel, dos estudiantes de derecho en una universidad privada, planean un secuestro virtual para obtener dinero fácil e irse Acapulco un fin de semana a una fiesta. Aida, quien es la mejor amiga de Betty, es de familia de mucho dinero y le invita a comer a su casa. Le dice que por la tarde irán al cine, a un centro comercial que le gusta a ella. Y para este punto ya sabemos la relación que tienen estas niñas con sus padres. Porque si bien Betty no es de dinero y a pesar de que sus padres están separados, tiene una muy buena relación con ellos. Se ve que tanto su mamá como su papá darían todo por ella y que es muy amada. Contrastando con Aida, a quien sus padres no están divorciados, le dan todo lo que necesita hasta más, pero no están con ella porque se la llevan trabajando en el extranjero. Por lo tanto, la tienen al cuidado de una muchacha quien la atiende y del chofer que los lleva a todos lados. Y aquí vemos cómo ella desearía de verdad que en vez de los regalos caros y todo eso, le dieran tiempo de calidad que tanto le hace falta. A ver cómo te vas a poner cuando veas los regalos que te llevo, mi amor. No me importan los regalos. Para ir a la plaza deciden intercambiar vestuarios porque Betty quiere saber lo que se siente ser una niña rica. Entonces cambian como que personalidades y todo. Y ya en el centro comercial, Marcelo y Axel las identifican como las víctimas perfectas. Pues asumen que la familia de Betty es adinerada. Las abordan para obtener la información necesaria para poder hacer el chantaje. Y así, por medio de mentiras y seducción, les quitan el cel para posteriormente llamar al papá de Betty, a quien creen que tiene dinero. Mientras están en el cine, se las arreglan con engaños para poder turnarse y empezar el chantaje y el supuesto secuestro. Rodrigo recibe la llamada de Marcelo informándole de que su hija está secuestrada, cosa que es mentira, y que si quiere volver a verla deberá reunir una fuerte cantidad de dinero que es imposible de reunir en tan solo 2 horas y menos en su estado económico.
Él intenta hacer todo lo posible para conseguir el dinero, sacando sus ahorros, pidiendo prestado, pero no logra juntar el dinero de ninguna manera. Y con el cuento de que querían sacar gritos para una rola de su banda, hacen que las morras hagan como que gritan por su vida. ¡Papá! ¡Ayúdame! Audio que utilizan para mandárselo al papá. Y con el pretexto de que se les acabó su saldo y supuestamente le tienen que llamar a su hermana, que no llega, le quitan el celular a Betty por un buen tiempo. Mismo que utiliza para sacarle el cel de su papá y empezar la extorsión. Hay una escena que sí me da risa porque el vato está bien a gusto ligando y le marca al otro güey para seguir con el plan. Y Betty sospecha porque les habían dicho que no traían otro cel. Y la contestación es que le agarró la mano y que de ahí se fue a la plática, que le agarró el ombligo y se desbarató la flor y ya. Pero gracias a esta escena nos damos cuenta de lo descuidado que es Axel y que realmente no le importa tanto esa situación. Contrario a Marcelo, que sí quiere hacerlo y sí quiere conseguir la feria. Continúan con la estafa. Rodrigo les intenta explicar que se equivocaron, que él es periodista y no gana tanto. Y la verdad es cierto, porque los periodistas ganan muy poco. Es un trabajo injustamente pagado porque gastan muchas horas al día escribiendo, investigando, y se te va el día y la vida, y es injustamente pagado. Pero ellos les insisten que les dé el dinero y le muestran el audio que previamente grabaron con Betty para demostrar que pues sí la tiene. Y obviamente les cree porque tienen la supuesta prueba. Entonces Rodrigo se va con su amigo y mientras pistean intentan conseguir o juntar el dinero, pero se dan cuenta que no les alcanza, que no lo completan, y su amigo le intenta dar otra opción. Saca un par de armas y le dice que los tienen que atrapar. Rodrigo sabe que es su única opción porque pues su verdad es que su hija está secuestrada. Sin embargo, no se lleva a su amigo para no ponerlo en riesgo y decide ir a enfrentarlo solo. Todo por recuperar a su hija. Dios te bendiga, carnalito. Mientras tanto, las niñas están en el carro de estos vatos fumando y besándose bien a gusto. Y Rodrigo está asustadísimo. Marcelo le habla y le da un ultimátum. Corren a las morras como perros, literal, así. ¡Órale, vámonos! ¡Búscale! Y luego van a buscar el dinero. El papá de Betty, al no conseguir el dinero, pone papel periódico dentro de la bolsa a modo de trampa y deja el paquete en donde le dijeron. Y según se va. Los secuestradores, al ver el carro en el que llega, empiezan a dudar de la fortuna de Rodrigo. Pero entre risas van a ver el paquete. Lo revisan y ven que han sido engañados. Y mientras Marcelo hace su berrinche, Rodrigo llega, toma valor, lo atropella y los enfrenta. ¡Vámonos, cabrón! Para esto, Axel está en shock y no sabe qué decir. Y mientras Rodrigo lo está enfrentando, él le confiesa todo, le confiesa que no era de verdad, no las tenían y que no era necesario todo eso. Pero como él está muy asustado, todavía no les cree hasta que le entra una llamada de su hija, quien le confirma que está a salvo. Los amenaza y se va enojado, asustado, pero con un alivio que no había sentido en todo el día. Papi, ¿sigues ahí? Ay, qué taconzotes, oye. Nunca había usado un tacón tan alto. A ver si no me caigo. Y todo esto es la trama de la película. Y yo les pongo aquí como que lo más destacable, por así decirlo. Y a grandes rasgos, porque la verdad la película se me hizo un poquito lenta. No tuve mucho de dónde sacarle, no tiene mucho simbolismo. Ningún juego que, por ejemplo, las películas anteriores sí tenían. Las únicas partes que sí veo que tienen buena iluminación y encuadre son en la que los secuestradores están semidesnudos. Ahí sí veo que jugaron un poco con la composición. Cuando Marcelo está detrás de Axel, queriéndolo convencer como una especie de diablillo, demonio que lo tienta a hacer el fraude.
Pero fuera de esto, en cuanto a iluminación, colores y composición, se siente muy ligero. Además de que no sé por qué no hay casi nada de información en internet ni difusión acerca de la peli. No encuentro entrevistas, casi no hay críticas y la calidad es muy pobre en general. De hecho, fue muy difícil encontrarla hasta que hace poco alguien la subió, no sé cómo la encontró, pero igual la calidad está tristona. Pero en general el internet es dificilísima de encontrar de cualquier manera, pues tanto la película como tal, como información sobre ella, detalles extras, cosas que yo aquí les podría mencionar, no hay casi nada. Porque, por ejemplo, Perfume y La Niña en la Piedra también están aquí en YouTube y la diferencia es muy marcada, sobre todo con Perfume, porque siento que esa película le tiene más cariño a Maris porque por ejemplo en las entrevistas habla mucho de ella y da muchos detalles, cosa que con esta película no pasa, nadie la menciona por ninguna parte. No sé si no se habrá involucrando tanto en la dirección o qué, pero se siente muy vacía. De hecho, yo pienso, no sé, esto ya es cosa mía, que pudo haber sido que no la quisieron mencionar tanto porque ese mismo año o por esas fechas mínimo cuando estaban rodando atropellaron a la hija de los directores de Maris y de José y de hecho al final de la película le ponen ahí una memoria de mi hija que incluso puede ser que ella iba a salir también en la película porque se escucha como está ensayando algunos de los diálogos con alguien. De hecho sale en los créditos como parte de las creadoras del argumento. Así que puede ser también que por esa razón la hayan terminado más que nada por ella. No sé si tendrá algo que ver, o sea, solo cosa mía, pero de verdad no le hallo por qué no se le menciona a esta película casi por ninguna parte. Pero bueno, hay también escenas o tramas que siento que no se llegan a desarrollar del todo, o por lo menos que a mí me hubiera gustado que se desarrollaran. Como la relación que hay entre la secretaria y el papá de Betty, que nada más se muestra como un pedacito y ya, y lo muestran justo, casi justo después de que este man intenta agendar un desayuno, una especie de cita con su ex esposa, como para reconciliarse o algo así, y se me hizo como que, ¿qué pedo? También hay ciertas escenas que se sienten medio homoeróticas entre los secuestradores. Pero nunca se llega a nada, nunca dicen si sí o si no, simplemente es como que, ah, y ya, lo dejan pasar, ya nunca se vuelve a mencionar nada al respecto. Y hay unas escenas muy largas y que siento que sobran, como la parte en la que ponen a Rodrigo entrevistando el potrillo. No sé, güey. Otra cosa es que la película casi no tiene banda sonora, que no digo que necesariamente siempre deban de tener una, pero en este caso sí la siento necesaria porque casi no tienen una buena dirección de cámara. Entonces, si no vas a invertir tanto en la parte de lo atractivo visual, por lo menos por alguno de los sentidos te atrape. Porque generalmente cuando en las películas no se usa una banda sonora en sí, sino más bien utilizan el sonido ambiental o casi nada de música, suelen enfocarse más en la composición de cámara, los cuadros, los colores, etc. Y siento que ni siquiera esto lo tiene, entonces sí queda hueco. Incluso llega a haber ciertas actuaciones que dan penita ajena. La música hoy es puro mix, güey. Ya nada es original. Lo original es rehacer lo que ya está hecho, güey. ¿Sí captas la onda? No mames. Yo digo, lo que sí me llamó mucho la atención fue el ingenio que tuvieron para sacarle lo que querían a las morras. En una última escena se ve como Axel las va a buscar a su escuela, pero no nos dicen para qué, ni por qué, ni nada de qué pasó después. Supongo que va a intentar hacer lo mismo con la otra chica, pero si es así, no creo que sea muy listo de su parte hacerlo con las mismas personas que ya lo hizo antes. Pero bueno, ya nos dejaron en claro que no son tan inteligentes como creen. Y pues así termina esta historia. Deja tu comentario si te gustó la peli, qué impresión te dio al verla por primera vez y qué otra película te gustaría que analizáramos en un video. Saben que yo siempre les leo e intento complacerles en lo que puedo. Les dejo mis redes aquí y en la descripción. En todas subo cosas distintas y pues nos vemos en el próximo video.
I can buy me some flowers. I don't understand.